Alégrese el corazón de los que busquen al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Imploramos, Señor, con fervor, tu misericordia, para que hagas que, convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bueno dispuestos a las festas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor les dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: Lo sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate, Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios.
Perdónanos, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que, en su cólera, no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, ustedes no me hubieran recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa: Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Hoy, como vemos, nos estamos acercando a las fiestas pascuales, como nos dice la oración colecta. Imploramos, Señor, con fervor tu misericordia para que hagas que, convertidos por el arrepentimiento y ejercitado en las buenas obras,
nosotros tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. ¿Cómo va nuestra cuaresma? ¿Nos estamos ejercitando bien para llegar a esas gran fiestas pascuales? Hoy la lectura llama nuestra atención de cómo, ¿verdad?, Moisés, un intercesor que intercede por todo el pueblo de Israel, porque Dios lo quería exterminar, pero por la misericordia de Dios, ¿verdad?, y por la intercesión, la intervención de un hombre justo, el Señor se apiadó de su pueblo. Nos dice el Salmo: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Y el Señor siempre nos perdona, a pesar de que nos desviemos, a pesar de que nos hagamos un becerro, muchos becerros de oro, que nos, ¿verdad?, que ese desvío hace, ¿verdad?, que nos olvidemos de Dios. Pero hoy ustedes han escuchado el mensaje, la palabra, de que hoy les va a decir Dios a ustedes: anda, baja, porque tu familia se está desviando. Anda, baja, porque tus hijos, tus hijas, están agarrando otro camino. Pero vemos que Moisés fue preparado, porque duró él 40 días con el Señor arriba en la montaña. Se estuvo ejercitando, y eso es lo que es la cuaresma, ejercitarnos en la oración. Que estos días que faltan para las Pascuas, nos sometamos con más, por decirlo así, un día a la oración, al ayuno, que esta semana que viene sea un ayuno, ¿verdad?, que sea valorado. Si hemos ayunado un día, dos días durante ya estos tiempos atrás, que esta semana que va a empezar, ¿verdad?, porque ya es la última para entrar la semana grande, entremos con el Señor en esa montaña para que el Señor nos instruya y vea en nosotros que tenemos esas ganas de dar testimonio de Él, de dar fe de Él. Porque si estamos ayunando y haciendo oración toda esta cuaresma, no más para quedar bien con Dios, ¿verdad?, pero nos olvidamos de quedar bien con mi familia, con la comunidad, entonces de nada sirve el ayuno. Porque dice el Señor que Él quiere que demos testimonio de Él, así como Juan Bautista dio testimonio de Jesús, así nosotros tenemos que darlo. Que no nos quedemos nosotros con esta cuaresma, con este ayuno, con esta oración para que mi vida la transforme Dios, para ver si cambia. No, hace falta actuar. Nos dice la palabra que una fe sin obras es una fe vana. Entonces nuestra fe tiene que ser sólida, fundamentada en Dios, en creerle a Él, pero también hacer lo que Él nos está diciendo: bajar e interceder por mi familia, por mi comunidad, por mi iglesia, ¿verdad? Porque vemos ahorita que cuántos de nosotros, bueno, nuestros familiares, se están haciendo cosas materiales, no dioses materiales, bueno, dioses materiales y muchos otros dioses, alejándose del verdadero Dios, el Creador. Nos dice el Señor: no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que nos acusa, es Moisés. ¿Cómo Él les está hablando a ese pueblo testarudo? Que por más que Dios y Moisés, por medio de Moisés, les hablaba que cómo los había sacado de Egipto, cómo abrió ese inmenso mar para pasar ese pueblo, y todavía ya en el desierto dudaban de esos grandes milagros. Si el Señor ya ha actuado en nosotros, si ha hecho milagros en tu vida, en mi vida,
Entonces, para seguir perseverando, para seguir dando testimonio de que hay una iglesia que Cristo fundó, esta es nuestra iglesia, que no vengan a nosotros, ¿verdad?, como estos fariseos, estos judíos, que no le creyeron a Jesús, no le creían, creían en las palabras de Dios, pero no le creían a Dios, porque nos dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Eran duros de corazón, no creyeron en el Hijo de Dios, y ellos supuestamente estaban arraigados a la ley de Dios, supuestamente la cumplían al pie de la letra, sí la leían, pero se quedaban nada más con la lectura, se quedaban nada más en leer, pero no entraba dentro de su corazón, no la meditaba, porque ellos ya en su vanagloria, en el poder que ellos tenían, pues ya no quería que nadie los bajara de esa montaña. Pero Dios nos dice a todos, bajen, bajen de esa montaña, del orgullo, de la vanidad. ¿Por qué? Porque después vamos a dar un mal testimonio, porque quien tiene avaricia, codicia, ¿verdad?, pues no podremos nosotros bajar y dar testimonio e interceder por nuestra familia. Como Moisés, un hombre de fe que cumplió la voluntad de Dios al pie de la ley, la cumplió y tuvo el poder como para enfrentarse a Dios y decirle, Dios, ¿cómo vas a exterminar a tu pueblo? No puedes. Se le puso enfrente a Dios y cómo Dios lo escuchó, porque Dios mira el corazón de aquella persona que pide con humildad, que pide con sencillez, ¿verdad?, que se baja del orgullo y ora, le pide a Dios con esa humildad, con esa sencillez, y el Señor va a actuar. El Señor va a perdonar a tu familia, a tu comunidad. Pero hace falta que nos abandonemos totalmente a Él. Que esa fe se vea en nosotros. Una fe, y así como la que nosotros tenemos, ¿verdad?, que creemos en Dios, le creemos a Él, ¿verdad? Pero hace falta actuar, hacer las obras, obras de misericordia, amar como Él nos amó. Cristo bajó. ¿De dónde bajó? Bajó a nosotros para darnos vida, porque también nosotros ya nos estábamos construyendo muchos becerros de oro y nos estábamos apartando de Él, y Él baja a decirnos que hay una vida plena, que solamente con Él hay victoria. Así como esa victoria que logró Moisés sobre su pueblo, así puedes ser tú victorioso con tu familia, con todos los que te rodean. Si tenemos fe, no debemos dudar. No dudes, porque si dudas o empiezas a enojarte, empiezas a desanimarte, entonces tu fe se derrumba, tu fe se viene abajo, y es lo que Dios no quiere hoy. Hoy nos dice que le creamos, de que Él ha venido a dar su vida por ti y por mí, para tenerla nosotros en abundancia. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor
que se acuerde de su piedad y del amor que nos tiene desde siempre para siempre. Escuche nuestras súplicas. Por la Iglesia, que Dios nuestro Señor la purifique en la sangre de Cristo y conceda a todos los fieles una conversión sincera, roguemos al Señor. Por todos los hombres, que arraiguen en ellos la justicia, crezca la libertad y todos aprendan a amarse como hermanos, roguemos al Señor. Por todos los pecadores, que el Señor los ilumine a fin de que reconozcan sus faltas, les infunda confianza de que serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas, roguemos al Señor. Por todos nosotros, que por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Ever Hernández, roguemos al Señor. Escucha, Dios de bondad, al pueblo que te suplica, para que lo que no puede esperar por sus propios méritos, lo alcance gracias a la muerte de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros la vida de salvación. Bendito seas por siempre. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la base y gloria de su nombre, para nuestro bien y para nuestros hermanos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos que levantar la esperanza. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afranen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Samuel, su obispo asistente Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que es el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Yo pondré mi ley en lo más profundo de su ser, y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, dice el Señor. Thank you.
Mi Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Te recibo como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos, para que quienes nos sentimos abatidos por el peso de los pecados, nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes y con su espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Dios y Padre nuestro, protector de los que esperan en ti, bendice a tu pueblo, sálvalo, protégelo y dispónalo para que, libre de todo pecado y a salvo de las acechanzas del enemigo, persevere siempre tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Nada más una, pues, como se puede decir, aclaración o nada más decirles que este es el último jueves de que va a estar el Señor con nosotros. Su última misa será en este fin de semana, sábado y domingo en español. Él se va, ¿verdad?, después de Pascua. Así que si ustedes tienen que agradecerle algo, pues se acercan a él, le dicen mucho que lo quieren, o darle también lo que ustedes gusten. Que ha estado con nosotros, ¿verdad?, pues 6 meses aquí, que nos ha aguantado, nos ha soportado. Gracias a todos. Pidamos por la Arquidiócesis de Denver para que a través de la intercesión paternal de San José, patrono de la Iglesia Universal, el Espíritu Santo, reavive nuestra iglesia local, audazmente centrada en la misión y dedicada a la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Que Dios humille su soberbia. Y tú, príncipe de la milicia celeste,
arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.